Descubre el mundo de la farándula. Suscríbete a Witzy TV con lo más espectacular. ¿Quieres que no ha seguido de algún modo los pasos de tu papá? Porque igual lo vimos en diferentes facetas, lo vimos como el gran deportista y futbolista, pero pues también le entró a las telenovelas y ahora, como bien dices, imagínate llegar a ser gobernador. ¿Qué significó para ti esa parte cuando de pronto ya se avienta este gran compromiso? Sí, pues fíjate que a mí, yo creo que fui una de las personas que, de las primeras personas que le dijo, porque yo me acuerdo que yo venía saliendo de un concierto y él me dijo, oye, paso por ti y cenamos, ¿no? Y le dije, ah, sí, y ya me empezó a platicar de, oye, sí, mira, me propusieron esto, ¿cómo ves? Y le dije, ah, pues mira, yo no soy quien para decirte hazlo o no. Simplemente, pues, si tú quieres, vas adelante. Y me dijo, pues sí, lo voy a pensar porque está muy cañón, ¿no? Y le dije, pero pues haz lo que tú quieras. Y me dice, es que yo si me meto es por ayudar a la gente, o sea, porque yo sé lo que es, pues, no tener. Y lo que yo quiero con eso es, pues, meter a la gente. Le dije, pues, si es lo que tú quieres, adelante. O sea, digo, la gente te quiere y puede que no tengas mucha experiencia, pero, pues, la vas aprendiendo. Claro. Yo creo que hasta eso está haciendo muy buen trabajo. Entonces, con esto que nos platicas, ¿quiere decir que la relación siempre ha sido cercana, siempre está esta comunicación constante en donde a lo mejor te pide precisamente algún consejo, tu opinión y todos los pasos que él pueda llegar a dar, pues son ahora sí que sometidos también a la opinión de ustedes, como sus hijos? Sí. Qué interesante una parte, porque también sabemos que el Cuau de repente tenía un carácter así medio explosivo y demás. ¿Cómo es como papá? Cuéntanos. Pues fíjate que sí tiene su carácter, pero con nosotros es muy, muy amoroso. O sea, es que mucha gente lo agarra en sus peores momentos, ¿sabes? O sea, pues igual dentro de la cancha donde está todo estresado, porque no solamente es él, sino también el equipo. Igual en la calle, pues sí, luego lo llegan a molestar. Pero de verdad es una persona muy buena persona y muy humilde. Te lo juro, es una persona muy... Lo admira. Muy buena, ajá. Es tu ejemplo a seguir. Así es. ¿Y a ti te gustaría ahora que ya estás en este camino de la mercadotecnia, de las carreras, a lo mejor hacer una maestría y de repente también postularte a algún puesto político? No. No me meto. Ahí sí, no te llama la atención. No, para nada. Híjole, ¿y de repente tus amigos cómo te visualizan? Porque digo, quieras que no, yo creo que también como, o sea, traer este nombre, este apellido, esta figura tan fuerte, es innegable que siempre te estén preguntando de tu papá, ¿no? Pues fíjate que no, ¿eh? Yo creo que no, o sea, hasta eso tengo muy buenos amigos que no me buscan tanto por eso. Al principio sí, y yo creo que te vas dando cuenta. Bueno, al mínimo yo sé cuando alguien se acerca conmigo por interés a cuando no. Y tengo relaciones desde, ¿qué te digo? Yo, 18, 19 años, que seguimos hablándonos, seguimos frecuentándonos. Que de verdad, ya casi nadie me pregunta, oye, ¿qué se siente ser hijo de Cuauhtémoc? Oye, ¿y tu papá esto? Nada. Pero digo, si te lo llegan a preguntar, ¿no es algo que te moleste o sí? Ah, no, para nada. No, pues sabes que es una consecuencia, ¿no? Sí, obvio. O sea, sí, al como... principio me pesaba, pero después es como, estabas acostumbrando, ¿sabes? O sea, es algo nuevo para las personas, porque nunca te imaginas tener como sentado al lado al hijo de, o sea, ¿sabes? Y sí es como, pues, yo creo que también una parte pues, importante, ¿no? El saber. Claro. Es un ícono, quieras que no, ya de México. Y en este sentido también sabes que como consecuencia vienen muchas críticas. También. Eso es, yo creo que lo más difícil de todo esto, ¿no? Sí, mucho. Siempre estás bajo el ojo de una lupa. Así es. Y sientes pues incomodidad de repente de las notas que han salido, de escandalillos ahí que se dicen de ti y demás. Pues mira, siempre se va a hablar, ¿sabes? Y siempre te va, o sea, una nota nunca te va a reconocer algo, siempre va a ser como atacándote o intentando, no sé, alguna nota amarillista o algo. Pero pues mira, entiendes que es parte de,
Y pues también ellos necesitan hacer su trabajo, ¿sabes? Y si se pueden agarrar de algo así, lo van a exprimir hasta que más puedan. Pero pues es cosa que, te digo, dentro de mi familia hay muchísima comunicación y sabemos que si llegan a sacar alguna nota o algo, simplemente pues, ni siquiera tomarle importancia porque pues no saben las cosas y se dejan guiar por cosas que ven o por comentarios. Entonces, pues, no es problema. Exacto. También esto de que dicen, ay, el hijo del gober, que ya de repente la gente se puede sentir acá de otro estatus, de otra cosa. ¿Qué crees? Que fíjate que no, o sea, te digo, es perspectiva de la gente, porque, mira, toda la gente que está dentro de la política, pues sí se crece mucho, y también familiares, hijos y todo, pues lo hemos visto, ¿no? Pero lo que no saben es sí, el pasado, o sea, te digo, mi papá, digo, todo el mundo conoce su historia, todo el mundo sabe de dónde es, y créeme que él por más que tenga, no. Digo, no le digo yo que sea su hijo, porque, o sea, lo conocen amigos y todo el mundo dice que, pues, sigue siendo una persona humilde. Y es, créeme que es una de las cosas que él nos ha enseñado, tanto a mí, a mi hermana y a mi hermanito igual chiquitito, pues que por más que uno tenga, nunca debe de, pues sí, de sentirse más, porque pues obviamente, sí. Tendremos beneficios que pues obviamente ciertas personas no, pero pues eso no nos hace ni más ni menos. Todo el mundo tenemos lo mismo y pues todo el mundo somos personas. Entonces no habría por qué el hacer menos a otras. ¿Realmente la vida de ustedes cambió a partir de este suceso? Pues, ¿qué crees que no, O sea, yo vivo mi vida normal, o sea, yo no sé, o sea, no sé diferenciar cuando estoy teniendo una vida diferente a la mía, ¿sabes? O sea, yo la vivo, pues, normal. No la siento Exacto. diferente de nada. Y te digo, tengo amigos que igual, pues, sus papás son igual como del nivel que mi papá, y pues sí, las veo más alzaditas o cosas así. Y digo, bueno, cada quien, ¿sabes? Bueno, pues, gracias a Dios. Yo creo que también por la parte de, está bien, o sea, todo eso es parte de mi papá, pero por la parte de mi mamá, igual mucha gente pues no conoce como mi vida con mi mamá, con la familia de mi mamá. Entonces yo creo que también eso es lo que me ha, pues sí, ayudado a ser la persona humilde, abierta, sencilla que soy. Antes de la pandemia no eras antrero, no eras acá de blofero, digamos. Y me gusta mucho la fiesta. Sí, eras entonces de irte cada fin de semana. No cada fin. Cada dos, cada tres. Pero, El drinky también. ¿mandé? El drinky también. Más leve. O sea, como eres deportista, te cuidas, Así es. ¿no? Dale like y suscríbete a las redes sociales de Quixi TV. Encuéntranos a través de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.